Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la Escuela Sabática Viva de la Unión Adventista Española. Desde aquí os queremos enviar un saludo especial y desearos, a pesar de todo, un feliz sábado. Un feliz sábado en vuestras familias, en compañía de vuestros amigos, pero especialmente en compañía de nuestro buen Jesús. Gracias por elegirnos y poder disfrutar juntos de este programa de sábado. Nos alegramos de poder superar la distancia física y poder acercarnos hasta cada uno de vosotros por este medio. Así que recibid nuestro aprecio, nuestro cariño y bienvenidos a la Escuela Sabática Viva de la Unión Adventista Española. Os invito para que antes de continuar podamos orar. Querido Dios, querido Padre, te agradecemos, Señor, por esta mañana, por este día de sábado, por la compañía que podemos disfrutar a pesar de la distancia, la compañía que podemos disfrutar de nuestros hermanos y de nuestros amigos. Especialmente, Señor, te queremos agradecer por tu presencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por guiarnos en estos momentos de dificultad. Gracias por darnos consuelo, por darnos paz y por darnos esperanza. Te invitamos, Señor, para que continúes al lado de las personas que nos están haciendo más llevadera esta situación, por los sanitarios, por los voluntarios y por todas las personas que trabajan por nuestro bien. Quédate a nuestro lado. Acompáñanos en esta mañana y en cada uno de nuestros días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ¿qué es Escuela Sabática Viva? Escuela Sabática Viva es un proyecto que involucra a todos los miembros y a todos los ministerios de la Iglesia y tiene como objetivo fundamental incentivar en la vida de cada creyente tres pilares fundamentales del discipulado según Jesús: la comunión, la fraternidad y la misión. ¿Qué es la comunión? Es el estudio de la Biblia y la oración, es decir, es estar conectados con la fuente de poder. ¿Qué es la fraternidad? Es crear una red de pastoreo donde todos estemos cuidados y atendidos. En otras palabras, es vivir la experiencia del amor fraternal. Y la misión no es otra cosa que compartir el Evangelio como un estilo de vida con pasión. En otras palabras, es ser testigos de su amor. Escuela Sabática Viva, sencillamente, es un proceso de discipulado. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo vivir esos tres principios? En las condiciones normales de la Iglesia, pues lo hemos hecho y lo hemos venido haciendo hasta aquí, pero en estos momentos tenemos una oportunidad también de disfrutar y de poner en práctica estos tres pilares. Por ejemplo, ¿cómo vivir la comunión con Dios en estos días? Dedica tiempo al estudio de la Biblia, tenemos mucho más tiempo para ello. Dedica tiempo a la oración. Habla con Dios, alábalo, agradécele, confiesa, intercede, ora por las personas que están solas. De esta manera podemos estar más comunión con Dios. Dedica tiempo para leer buenos libros. Yo te animo a que leas El Camino a Cristo, El Deseo de las Gentes, El Conflicto de los Siglos, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes. De esta manera podemos disfrutar de una buena comunión con Dios. Aprovechemos este tiempo que tenemos en casa para conectarnos con la fuente de vida. Ahora, ¿cómo podemos vivir la fraternidad? Es tiempo de amar, no es tiempo de hablar de la teoría del amor. Te invito para que llames a alguien que quizás está solo y le des compañía. Escribe un WhatsApp con palabra de ánimo. ¿Sabéis? A veces circulan muchos WhatsApp que lo que hacen es infundir miedo, preocupación, desesperación o pánico. Que ojalá nosotros no seamos los que enviemos ese tipo de mensajes. Enviemos palabra de ánimo, palabra de esperanza. Si en las condiciones que estás puedes ser un voluntario, hazlo, pero no pongas en riesgo ni tu salud ni la salud de otras personas. Pero sobre todo, disfruta con tu familia. Pueden cocinar juntos, ve un buen programa de televisión. Home Media, homemedia.es, os ofrece un contenido de calidad. Ahora, ¿cómo experimentar la misión? Esto lo vamos a ver al final del repaso de la lección. Cuando nuestros compañeros hayan hecho el repaso, entonces os hablaré de cómo vivir la misión. Si no tienes el libro de Escuela Sabática para este segundo trimestre, recuerda que
Safelis nos ha enviado un enlace en el que podemos descargar en español, en rumano o en inglés todos los libros de escuela sabática, no solamente para adultos, sino también para los niños. O también puedes entrar a la web adventista.es y en escuela sabática descargar cada día la lección de la semana. Ahora sí, vamos a continuar, así que damos la bienvenida a Esther, a Xavi, a Carlos, a Josué, que compartirán con nosotros las lecciones que sacaron del libro de Daniel de este trimestre. No olvides que el libro de Daniel es importante. Él nos recuerda que ese Dios es también nuestro Dios. Las promesas y los cuidados que Dios tuvo con Daniel también lo tiene con nosotros. Que ese Dios que cambia los tiempos, que quita y pone reyes, que da ciencia y sabiduría, que revela los misterios y los secretos, es también nuestro Dios. Así que, compañeros, adelante con el repaso de la lección. Para los que nos están viendo, podéis hacer preguntas a través del Facebook de la Unión Adventista Española o a través del Facebook particular de los contertulios y os responderemos en el acto. Adelante. Muchas gracias por esas palabras, querido Gabriel. Muy bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Estamos muy felices de poder unirnos en este sábado para compartir juntos el estudio de la Biblia. Sabemos que hay hermanos que están pasando por momentos difíciles, hay enfermos entre nosotros y hay personas con familiares en el hospital. Sabed que oramos por cada uno de vosotros, también por el personal sanitario y por todas las personas que siguen ahí, al pie del cañón, como personal de limpieza, de los comercios, etc. Estamos juntos y vamos a seguir unidos en Jesús, orando los unos por los otros, por nuestras familias y por la sociedad. La verdad es que Internet nos facilita mucho esta unidad. Bueno, hoy es sábado y es un día para la adoración, para la esperanza, para la unidad. Gracias a Dios, esta situación, aunque extraña, nos está uniendo más que nunca. Nuestra patria sabemos que está en el cielo y que ya queda menos para que Jesús vuelva por segunda vez y podamos vivir para siempre juntos en un mundo perfecto. De momento estamos aquí, en esta Escuela Sabática Viva, en la que vamos a repasar un poquito acerca del libro de Daniel que hemos estado estudiando durante este trimestre. Tal como nos pedía el pastor Gabriel Díaz, nuestro departamental de Evangelismo, Misión Global, Ministerio Personal y Escuela Sabática, vamos a ser muy prácticos, ¿eh? No os asustéis, que vamos a ser prácticos. Vamos a extraer lecciones aplicables a nuestra vida y para ello contamos con nuestros pastores, con Carlos Catalán. Muy bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Bien hallados. Gracias por estar ahí. Tenemos con nosotros también al pastor Xavi Francés. Muchas gracias, Xavi, por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo. Y con el pastor Josué Reta. Muy bienvenido, Josu. Pues muchas gracias. Igualmente a vosotros también. Un gusto estar aquí. Bueno, es un placer compartir esta escuela sabática con cada uno de vosotros. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer con el pastor Xavi Francés. Xavi, ¿qué te enseña el libro de Daniel? Pues para mí hay dos lecciones principales. Es verdad que cada uno al final va teniendo, cuando estudia la escuela sabática, sus propias lecciones, sus propias conclusiones. Pero a mí hay dos que me gustan mucho, que me enseña el libro de Daniel. La primera es que Dios responde. Dios responde, durante el libro de Daniel, responde muchas veces a Daniel y a sus compañeros. Por ejemplo, en momentos como cuando Daniel le pide la ayuda ante el desafío que plantea Nabucodonosor en el tema del sueño. Y es verdad que va respondiendo a medida, pero hay un momento muy en concreto que a mí me fascina, que se encuentra en Daniel 9:21, es cuando dice, aún estaba hablando en oración, cuando Gabriel, el varón a quien había visto en la visión del principio, vino a mí volando con presteza, como a la hora del sacrificio de la tarde. Me gusta esa respuesta inmediata de Dios, ¿no? O sea, no tenemos que esperar. Y es una de las lecciones que me gusta de Daniel. Responde y a veces incluso antes de lo que nosotros esperamos, incluso casi instantáneamente, aunque a veces nosotros no nos demos cuenta. Y lo segundo para mí que me enseña el libro de Daniel es que Dios está al mando. Dios está al mando de todo, tiene un plan y todo va a terminar bien. Y sobre todo va a terminar bien de una forma que el libro de Daniel me representa de un modo muy claro, que es va a terminar justamente, porque Dios es justo. El concepto de juicio está presente, sobre todo en la segunda parte del libro de Daniel, aunque en la primera también, pero en la segunda más, y me encanta la justicia de Dios, ¿no? Cómo se cumple, cómo se va a cumplir, y al final, gracias a ella, todo terminará bien. Son las dos principales ideas que me gustan y que me enseña el libro de Daniel para mí. Como os he dicho antes, cada uno tiene su propia enseñanza, ¿no? Uh-huh. Carlos, ¿qué aspectos cercanos a la vida práctica
encontramos en el libro de Daniel? A mí en el libro de Daniel me gustan mucho las historias humanas. Como a veces la profecía parece una cosa compleja o que asusta un poco, cuando doy los estudios bíblicos me gusta empezar por las personas. Mira, esta historia tiene personas, ¿no? Personas que viven una historia extraordinaria, en unas circunstancias muy difíciles. Entonces empiezo a hablar de Daniel, de Sadrach, de Sadrach, Abednego, y les digo, mira, eran jóvenes, eran esclavos, tenían una fe increíble, viven una experiencia muy poderosa. Posiblemente ninguno de nosotros tengamos que pasar por lo que ellos vivieron. Entonces me gusta hablar de ellos, de lo que sintieron, de cómo estaban, de la juventud que tenían, de los retos que afrontaron, con un valor, una entereza, pues muy, muy lejos de la nuestra, ¿no? Pero luego está Nabucodonosor, que es ese rey orgulloso, ese rey que Dios trabaja con él durante años, desde el primer sueño, que tiene que descubrir que todo lo que cree no sirve para nada, que tiene que darse de cara con la realidad. ¿Cómo trabaja Dios con este hombre hasta que llega al capítulo 4? Fíjate, es un poco difícil emocionarse con el capítulo 4 del libro de Daniel, pues a mí me hace saltar las lágrimas a veces. Ver cómo Dios consigue, a través del rey más importante de la historia en ese momento, dar el mensaje que el pueblo de Israel no ha podido dar porque se ha apartado del Señor, ¿no? Parece, esas son las historias humanas, ¿no? Al final, el rey Nabucodonosor concluye que Dios, pues no hay otro como él, que hace lo que quiere, y es, bueno, es ese aspecto de Daniel que a mí me habla de seres humanos que están en manos del Señor para transmitir cosas muy importantes, porque el libro de Daniel no es un libro de historias propiamente dicho, es un libro profético, pero las historias humanas están ahí. Y es un poco lo que yo siento con mi propia vida, ¿no? Yo soy yo, tengo mi propia vida, mis propias circunstancias, pero encajo en ese engranaje de Dios, en ese plan de la salvación, aunque sea aportando un grano de arena, ¿no? Entonces, esas historias humanas a mí me hablan mucho, porque visión esa parte, hay personas que son probadas, que muestran su valor, que tienen fe, que no tienen miedo, o que si lo tienen se lo aguantan, bueno, si hay que morir se muere, pues es increíble, parece increíble. Sí, la verdad es que sí, que son esos. La Biblia lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que nos da, nos aporta esa relación con Dios de las personas y nos enseña a vivir como personas esa relación con Dios, ¿no? Y el libro de Daniel eso nos lo muestra muy claramente. Sí que es cierto. Vamos con Josué. ¿Cómo podemos entender eso de que Dios pesa los corazones, Josué? Sí, ahora mencionaba a Carlos las oportunidades que recibe el rey Nabucodonosor y a mí a lo largo del estudio de Daniel, sobre todo en este trimestre, reparé en este hecho al compararlo con Belsasar. Es curioso porque Dios le da oportunidades a Nabucodonosor, tiene varias, de hecho, en muchas ocasiones del libro, pues él acaba reconociendo a Dios después de experiencias complicadas, ¿no? El sueño de Daniel 2, después él alaba cuando recibe la interpretación que Daniel le da. Más adelante en el capítulo 3, con la estatua, al ver que los amigos entran al horno y no son quemados, y ve como esa cuarta figura, ¿no? Que aparece también dentro del horno y de nuevo alaba a Dios. En el capítulo 4, con su propia conversión. Y sin embargo, Belsasar, aparentemente, según el relato, falla una sola ocasión y bueno, pues es la única aparentemente que Dios le da para que él reconozca. Llega a Daniel incluso a referirle a Belsasar y mencionarle, oye, tu abuelo sí que reconoció el poder de Dios y tú sin embargo no lo has hecho. Con esa escritura en la pared queda sentenciado Belsasar y también el reino sabemos que después ya fue entregado en manos de los medos, ¿no? De los persas. Y esto me llama la atención porque es Dios quien juzga los corazones. Hay algunos que reciben, aparentemente según nuestro criterio, muchas oportunidades, hay otros que no, pero Dios en su infinita sabiduría, conociendo cómo vamos a reaccionar ante esas tendidas de mano que Él nos da, pues actúa como considera y lo hace siempre de manera justa, incluso cuando nosotros pues, creamos que no es así. Eso me llama mucho, mucho la atención y creo que Dios actúa de igual manera con nosotros. Sí, la verdad es que sí. Dios es justo y actúa de esa misma forma, tal cual nos muestra con los,
personajes bíblicos, actúa hoy en día también con nosotros. Continuamos y vamos a volver a hablar nuevamente con Xavi. ¿Qué te transmite el libro de Daniel? Sí, es una de las particularidades para mí que tiene el libro de Daniel, ¿verdad? El que sea capaz de transmitir. Me gusta cuando hablamos de escuela sabática viva porque la Biblia no está muerta, no es un libro que leemos, no es una novela, sino que es algo que te transmite cosas. Cada libro de la Biblia tiene la capacidad de transmitirte una sensación y a mí, Daniel en concreto, me transmite la sensación de paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad, ¿por qué? Sobre todo cuando me fijo en la actitud de Daniel y de sus amigos a la hora de afrontar las crisis que les van viniendo con cada uno de los reyes por los que pasa. Recordemos que Daniel sobrevive a dos reyes y convive con un tercero, y en cada uno de ellos pasa una crisis. Y en ningún momento de la Biblia encontramos en el libro de Daniel que Daniel se ponga nervioso, se ponga histérico, se ponga no sepa qué hacer, sino que automáticamente tiene algo que lo diferencia de los demás. Y me gusta mucho cuando dice en Daniel 6:3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y ministros porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Me gusta el hecho de que las personas sean capaces de ver que en esa persona que hay algo diferente. ¿Y qué es eso diferente? Es la tranquilidad de saber, o al menos yo creo así, que Dios está con él. Va a afrontar la crisis, es una crisis, no es para tomarse la broma, no es para decir, bueno, no pasa nada, es una crisis, es cierto. Daniel sabe que es un momento complicado y al mismo tiempo está tranquilo porque sabe que Dios está con él. Y eso es algo que tengo que coger, que admiro de él y que quiero trasladar a mi vida en concreto, ¿no? Decirle, sé que Dios está conmigo, van a venir multitud de crisis, esta y muchas más, pero Dios está conmigo. Quizá a veces no responde como yo quiero, quizá no responde incluso en el momento en que yo quiero, pero está ahí conmigo, me da fuerzas, me sustenta. La Biblia está llena de promesas que te hablan de ese concepto. Y el libro de Daniel incluso acaba hablando de eso, de la esperanza final y decirte, hey, tranquilo, yo te acompaño, yo te voy a ayudar, conmigo lo vas a superar todo, ¿no? Entonces veo a Daniel y a sus amigos. El mayor ejemplo es cómo Daniel entra en el foso de los leones o cómo los amigos entran en el horno de fuego. No pasa nada. O sea, bien, estamos en una crisis, es un momento complicado. A lo mejor no salimos vivos de ella, pero el Señor está con nosotros. Entonces, a mí me transmite eso. Es una cosa para mí fundamental del libro de Daniel. Tranquilos. Incluso en el gran esquema general de las cosas, Dios está al mando, como hablábamos antes al principio, ¿verdad? Dios está al mando, Dios tiene un plan, todo va a terminar bien, tranquilo. Sobre todo ahora, ¿no? Necesitamos un poco de esa paz, de esa tranquilidad que nos transmite casualmente el libro de Daniel y que nos transmite en realidad toda la Biblia con esta esperanza que tenemos en el Señor. La verdad es que sí. Carlos, ¿qué aspectos hemos resaltado y aclarado en este estudio del libro durante este trimestre? Sí, yo destacaría dos cosas. Hay muchas, ¿no? Supongo que cada uno según su sensibilidad y sus inquietudes. Pero yo os hablaré desde lo que yo siento. Llevo unos años trabajando personalmente con el asunto de la soberanía de Dios. Como no llegamos a entender por qué ocurren las cosas, por qué Dios hace lo que hace, por qué permite esto o aquello, muchas veces tendemos a acomodar nuestra idea de Dios a lo que nos alcanza la mente. Bueno, pues esto no lo entiendo, no me encaja dentro de la idea de Dios y entonces empiezo a emitir ese tipo de opiniones que dicen yo no creo que Dios... Pues yo estoy convencido de que Dios no es todo aquello, ¿no? No sabemos nada. ¿Quieres que os diga? No sabemos nada. Dios hace muchas cosas y tiene todo el derecho de hacerlas o de dejar de hacerlas. Mi ignorancia no es lo que tiene que limitar a Dios. El libro de Daniel me habla de que Dios es soberano. De que pase lo que pase, Dios está ahí. Si pasan cosas, algún día tendremos las respuestas, pero que eso no disminuya mi confianza en Dios. Hay cosas que ocurren y están ocurriendo ahora estos días. Tenemos que perder amigos y posiblemente muchos están perdiendo seres queridos. Es muy difícil explicar estas cosas, no tiene sentido. Pero Dios sigue ahí, aunque yo no lo entienda. La soberanía de Dios quiere decir que yo no tengo por qué juzgar a Dios por las cosas que ocurren, porque no tengo todo el conocimiento que Él tiene. Y la segunda idea que a mí me llama la atención es
en el libro de Daniel, si hay una cosa clara, es que Dios triunfa por encima de todo, por encima de los planes de Satanás. No importa lo que ocurra, Dios va a cumplir su objetivo. Satanás es un hábil jugador. A mí a veces me gusta comparar esto a una partida de ajedrez, ¿no? Y Satanás a veces se envalentona cuando come fichas. El libro de Daniel nos dice que efectivamente Satanás parece haber ganado la batalla en algunos momentos de la historia, ha comido muchas fichas, pero Dios es el que ha creado el juego, entre comillas. Es decir, esto así suena un poco extraño, ¿no? Pero Dios es el que sabe todas las cosas y el único que va a hacer jaque mate a los problemas, a la muerte, a la injusticia, al dolor y a todo lo que estamos padeciendo ahora. Por encima de una crisis como la que estamos viviendo, ¿no? A veces casi nos da miedo a los creyentes dar testimonio ya de lo que pensamos, porque enseguida los medios de comunicación nos tildan de alarmistas. Pero eso está en la Biblia, no nos lo hemos inventado nosotros. Es la Biblia, es Jesús mismo quien describe que antes de su regreso la tierra va a estar en unas condiciones terribles. Pero Dios triunfa. Y no triunfará, triunfa ahora en mi vida, triunfa sobre el mal, porque yo puedo poner mi vida en manos de Dios y mi vida puede cambiar totalmente. Estas son dos lecciones del libro de Daniel que a mí me sorprenden mucho, ¿no? Y Dios es capaz de hacer lo que quiera, cuando quiera. En el momento en que no lo hace, o a mí me parece que no lo hace, es que está haciendo otra cosa, posiblemente mucho más trascendental de lo que yo estaría esperando que hiciera. Parece que en algunas ocasiones, ¿no? O al menos a mí me parece, no sé si lo compartimos, si lo comparten nuestros amigos desde casa, pero parece como que, aun siendo cristianos, basamos todo en la realidad que vivimos aquí y no nos acordamos que sí. Hay una realidad que trasciende, ¿no? Uh-huh. Parece como que si pasan cosas que no entendemos o cosas malas aquí, como lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Situaciones así, pues hay gente que le echa la culpa a Dios, hay uh-huh. gente que decide confiar en Dios, pero no sé si somos lo suficientemente maduros espiritualmente como para pensar que trasciende, que esto no termina aquí, que pase lo que pase, exacto. No termina aquí, sino que hay un más allá. Y es algo que yo creo que Daniel sí que entendió, ¿no? Cuando fue arrojado al foso de los leones, él tenía esa visión de trascendencia, de decir, no, es que esto no termina aquí. O sus amigos, ¿no? Cuando el horno de fuego, no, esto no termina aquí, es que hay algo más, ¿no? Y yo apuesto por este algo más, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso ojalá lo podamos tener en cuenta, ojalá que sí. Josu, siempre que Daniel o sus amigos, hablando de ellos, quedan turbados, no entienden o necesitan la intervención divina, esta sucede, esta ocurre. Es un poco lo que hablaban tanto Xavi como Carlos en esta segunda intervención, ¿no? De igual manera, vemos cómo Dios no es un agente, pues eso, indiferente a la realidad, pero actúa según su propio criterio. Uh-huh. En la mayoría de las ocasiones del libro vemos cómo Dios sale a su rescate, tanto de los amigos en el horno que se mencionaba, como en la oración del capítulo 2, cuando Daniel los reúne en la casa y les dice, oye, si no resolvemos esto, Nabucodonosor ha decretado que nos va a matar a todos nosotros, así que orémosle a Dios y busquemos a ver qué respuesta nos da él, y Dios lo hace. Escuchaba esta semana pasada el culto que el pastor Daniel Bosquet compartía haciendo referencia a la protección de Dios, ¿no? Cómo Dios actúa como él lo considera. Y a veces... aun siendo nosotros, pues eso, personas sensibles a su espíritu, que le buscamos con corazón sincero, no siempre obtenemos la respuesta que nos gustaría. Mencionaba ahora Carlos, cada vez hay más casos de gente más conocida. Hace meses esto del coronavirus sonaba lejano, en China, ¿no? Allá en China, a muchas horas de avión, a muchos kilómetros en coche, muchísima distancia. Hoy en día es una realidad y cada vez el círculo se va haciendo más pequeño porque conocemos a gente que nos toca más de cerca, que o lo está sufriendo, o familias que lo han sufrido, incluso pues algunos que han perdido a seres queridos por esta razón. Y claro, esa realidad que sonaba muy lejana ahora también es nuestra. Y me encanta lo que dice el texto en el capítulo 3, versículos 17 y 18, la respuesta que le dan Sadrach, Mesach y Abednego a Nabucodonosor, cuando
les pide que se arrodillen y le dicen: he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego encendido y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El pastor en esta predicación, el pastor Daniel, refería a este y si no. Y hay que tener madurez, entereza y confianza en Dios para poder expresar estas palabras, ¿no? Estas tres palabras, y si no. Y si no pasa, ¿qué? Que nuestra confianza en Dios pueda mantenerse intacta. Es una lección que es fácil aprenderla cuando el coronavirus está en China, es muy difícil practicarla cuando la situación nos ha llegado cerca. Pero la invitación, y el libro creo que nos recuerda también esto, en dado caso que tengamos que pasarla, que nuestra respuesta sea así. Confiamos en que Dios tiene poder para librarnos, y si no lo hace, pues el Señor sabrá por qué es, ¿no? Es como que nos ayuda a mirar en grande, no en nuestra situación concreta, sino ampliar la vista y decir: esto no es solo lo que hay, ¿no? Sabemos que esta vida tiene un principio, tendrá un final y hay una mejor que Dios nos está preparando. Nos ayuda a proyectarnos hacia esa vida, sabiendo que aunque aquí pues suframos, incluso lleguemos a perder la vida, Dios nos la dará. De nuevo, repito, es muy fácil decirlo, es muy difícil vivirlo cuando uno está en la situación, pero el ánimo y el deseo de Dios es justamente esto, que nos alentemos en este sentido. La verdad es que sí, todos tenemos conocidos que están pasando por momentos complicados ahora. Al principio, cuando empezó a llegar esta situación del coronavirus, pensaban pues, que Dios los iba a proteger, que pues, al tener esta relación con Él no les iba a pasar nada, ¿no? Y muchas veces somos tentados a ver a Daniel, a sus amigos, otros casos de la Biblia donde Dios responde afirmativamente, protege, cuida. Pero nos olvidamos de los cristianos, cientos de cristianos, miles de cristianos en el mundo que han perdido la vida. En la Roma antigua con los leones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿hasta dónde llega nuestra fe? ¿Cuánto confiamos en Dios? ¿Hay preguntas que van a ser respuestas respondidas ahora? No, Dios nos va a dar respuesta en el futuro cuando Él venga, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener claro. Hoy queremos mandar a todos nuestros hermanos que están viendo esta escuela sabática un mensaje de esperanza y un mensaje de unidad y de confianza en Dios, pero tenemos que ser conscientes de que, bueno, de que el confiar en Dios implica eso, confiar en Dios, y que no siempre las respuestas de Dios son las que nosotros queremos, ¿no? Porque a veces tenemos esa tendencia también de pensar que como somos cristianos, Dios nos protege y no nos va a tocar ningún mal ni ninguna plaga, ¿no? No es exactamente así. Vivimos en este mundo, Dios nos lo explicará todo cuando Él venga, pero ahí tenemos que hacer un ejercicio de fe, como estáis diciendo, un ejercicio de confianza, como hizo Daniel y como hicieron sus amigos. ¿El Señor los libró en ese momento? Podía no haberlos librado, y aún con todo, como dice Josu y como dice el pastor Daniel Bosque, ¿verdad? Y si no, no pasa nada, que seguimos adelante, seguimos confiando en el Señor, claro que sí. Y en estos tiempos difíciles, hay personas que pensamos pues, que a lo mejor estamos un poco en la antesala del fin, ¿no? Yo creo que es bastante evidente que estamos en la línea de la uña del dedo del pie, ¿verdad?, de la estatua de Daniel. Carlos, ¿por qué es tan importante estudiar la profecía, sobre todo en estos momentos? Pues por varios motivos. Primero, porque abren nuestros ojos a la realidad del tiempo en el que vivimos. A veces en nuestro diario vivir, y viendo solo lo que tenemos a nuestro alrededor, estamos muy preocupados por el trabajo, la salud, las facturas que hay que pagar, la hipoteca, los niños, en fin. Hay muchos motivos, muy, muy buenos además, muy correctos, por los que preocuparse y trabajar. Pero se nos olvida que hay otra realidad. Estamos inmersos en una lucha y que el tiempo va pasando. Hay unos planes de Dios que no van a demorarse, a pesar de que incluso a veces entre nosotros es triste escuchar el eco de ese texto de Segunda de Pedro, ¿no? El Señor no retrasa su promesa, como algunos tienen por tardanza. Es verdad que yo me acuerdo cuando tenía 14 años, entre los dos estábamos haciéndonos ahí nuestra composición del hogar, diciendo, pues yo creo que el Señor más de 4 años ya, fíjate cómo veíamos el mundo, 14 años y ya llevo pues 58 a cuestas. El tiempo pasa,
pero me quedo con un eslogan de la Iglesia en uno de los aniversarios que celebramos, que me gustó y me impactó mucho y al día de hoy todavía me impresiona, más cerca que cuando creímos. Cada día que pasa es un día menos y a veces se nos olvida. Cuando ahora estamos inmersos en una crisis y posiblemente tenemos que llorar más de una vez, tenemos que mirar hacia adelante. El libro de Daniel nos habla de victoria, nos habla de presencia de Dios, nos habla de que pase lo que pase, Dios sigue ahí, que el tiempo de Dios no se detiene, por mucho que nosotros creemos que somos responsables de eso, ¿no? Estamos cada día más cerca del regreso del Señor. También debemos prevenirnos de las falsas alarmas, ¿no es cierto? Las profecías de Daniel nos dan información y a la vez nos previenen. A veces me sonrío cuando algún hermano dice, el Señor podría venir mañana. Digo, sí, claro, si estiras la pata, con perdón de la expresión. Hay una serie de acontecimientos que explica la Biblia. Algunos no sabemos muy bien cómo serán, pero hay cosas que aún tienen que pasar. No va a venir mañana. Lamento decepcionar a alguno, no va a venir mañana. Pero estamos viendo ya la antesala de cosas que están por llegar. Y dice la Biblia que cuando veamos que estas cosas sucedan, tenemos que levantar nuestra mirada, porque la redención está cerca. Las profecías nos dan seguridad y confianza en que el Señor va a cumplir con todo lo que Él ha prometido. Así es. El Señor va a cumplir con todo lo que ha prometido. Sabemos que no se va a tardar y que vendrá cuando sea el momento, que solamente Él lo sabe, que somos muy tentados a poner fechas, que no hay que poner fechas, que la Biblia dice claramente que no hay que poner fechas, ¿no? Y nosotros constantemente lo hacemos. Si va a venir como ladrón en la noche, pues y si solamente el Padre lo sabe, ¿qué hacemos nosotros poniendo fechas? ¿Verdad? Pero el ser humano es así, es impaciente y es testarudo y bueno. En fin, vamos a continuar, vamos a preguntarle ahora a Josu por el final de la estatua. El final de la visión de Daniel 7 y el final del libro concluyen con una misma idea, Josu. Sí, así es. Todos los reinos son pasajeros, ¿no? Todos los poderes de este mundo acaban. Y eso sin duda es un mensaje de esperanza. Pensamos que, bueno, lo pensábamos hace 4 días, no creíamos que fuese posible estar en el estado en el que estamos ahora. Pensamos que tenemos suficiente poder y que nuestra estabilidad, de la forma como hemos creado nuestra vida, no va a cambiar. Y este bichito invisible, ¿no?, el virus invisible a nuestros ojos, la ha trastocado de la noche a la mañana de una manera tremenda. Los poderes que vemos en Daniel no pensaban que fuesen a tener conclusión. Creían que se extenderían hasta siempre. La estatua que construye Nabucodonosor, completamente de oro, así lo demuestra. Y no fue el único. Medo-Persia, Grecia, Roma, toda la secuencia histórica que hemos estudiado nos demuestra que el deseo y la pretensión es durar para siempre. Pero no es así. En varias ocasiones, al final del capítulo 2, al final del capítulo 7 y sobre todo al final del libro de Daniel en el capítulo 12, queda bien claro, tú caminarás hacia tu fin y reposarás. Diciéndole, bueno, pues es probable, ¿no?, que te llegue el descanso, pero te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y la herencia es la vida eterna. Esta es la herencia que Dios nos promete a todos. Es maravilloso saber que a lo mejor no entendemos mucho que si profecía arriba, profecía abajo, los años 2300, que no las 70 semanas, no comprendemos muy bien del todo algunas cosas, pero que el cuadro general nos quede cristalino. Hay diferentes poderes que pasan por este mundo, hay diferentes momentos en los que ahora gobierna este, ahora gobierna el otro, ahora tiene poder este, ahora tiene poder el otro. Al final del todo, es Jesús el que toma el poder, el que toma las riendas y establece un reino justo para siempre, ¿sí? Se nos escapa un poco este pensamiento, a mí me llega a dar incluso, no dolor de cabeza, pero sí de esto del para siempre, y 1000 años de vida en la eternidad, y 1000 años más, y después ¿qué? 1000 más, y luego 1000, y sumar hasta el infinito, que es un concepto que a nosotros se nos escapa, ¿no? Y te pones a pensar y te das un poco como decir, madre mía, ¿no? ¿Qué será eso? Pero qué bueno que esa es la verdad. Así como la
secuencia de reinos se ha ido cumpliendo, finalmente llega la piedra que destruye todo esto que conocemos, lo aniquila y acaba con ello y establece un reino desconocido para nosotros, pero infinitamente mejor. Ahora Carlos mencionaba a sus 14 años. Yo recuerdo cuando llegué al colegio, también con 15 años, le pedí estudiar la Biblia a Carlos y me interesaba mucho el tema de la segunda venida. Y le decía, también lo había hablado con el pastor Moliner, con el que estudié, que me daba pena que Jesús fuese a venir tan pronto porque yo quería tener novia. Yo quería saber qué era tener novia. Y bueno, pues ahora con dos niñas, viéndolas ya crecer, ¿verdad? Casado hace ya 11 años, hacemos este año con Loida. Pues bueno, ojalá hubiese venido antes, ¿no? Y hubiese perdido todas estas cosas, no porque no me hayan gustado y no las disfrute. Me encantan mis hijas, me encanta mi esposa, disfruto un montón de mi vida. Pero sin duda quiero estar en el cielo, ¿no? Y quiero que eso suceda pronto. Creo que es el deseo de todos nosotros. Y lo bueno es que va a pasar. Esto nos dice Daniel. Esto va a suceder. Que esta esperanza nos ayude a pasar momentos tan duros y difíciles como estos. Amén. Vamos terminando ya. Vamos a redondear un poquito las ideas clave y con lo que queremos que nuestros hermanos se queden. Xavi, en estos momentos difíciles, ¿qué nos dice el libro de Daniel o qué podemos extraer del libro de Daniel para aplicar en esta realidad del coronavirus actual que estamos luchando, estamos ejerciendo fe y confianza en Dios más que nunca? Pues hemos comentado un montón de cosas. Cada uno ha aportado alguna razón para poder aplicar el libro de Daniel a nuestra vida, ¿no? Ya hemos hablado antes, incluso me gusta el título de la lección, ¿verdad? Escuela sabática viva. Hagamos que lo que estudiamos en la escuela sabática sea algo vivo, algo que nos afecte a nuestra vida, a nuestra forma de vivirla y a nuestra forma de ver el futuro, incluso de comportarnos para ver el futuro. Ya, yo creo, quiero remarcar otra vez dos cosas que he dicho, ¿no? Sobre todo la paz y la tranquilidad que debe aportarte. El saber afrontar los momentos de crisis con tranquilidad. Es verdad, tenemos un momento de crisis por delante, lo hemos comentado casi todas las preguntas, el tema del coronavirus, porque estamos viviéndolo. De hecho, me encantaría estar con vosotros en una mesa hablando de esto y estamos en una pantalla de ordenador que es tremendamente frío, ¿verdad? Pero, y qué bueno es cuando estamos en una clase todos reunidos alrededor, que a veces no nos damos cuenta de las cosas, de las pequeñas cosas que son tan buenas y que ahora las echamos en falta, ¿verdad? Entonces, lo primero que aplicaría es eso, la tranquilidad, de saber que Dios está con nosotros, de que nos acompaña, de que nos responde, la paz de saber que hay un futuro previsto, que va a ser un futuro maravilloso, mucho mejor. Ahora lo decía Josu, yo también lo pensaba así, ¿eh? Yo también quiero casarme, tener novia, tener un trabajo, disfrutar un poquito, ¿no? Pero la realidad es que y estoy seguro, y cada vez a medida que voy leyendo la Biblia me doy cuenta de que cualquier cosa que yo pueda imaginarme buena que me pueda pasar en este mundo no tendrá ni punto de comparación con lo que voy a vivir en el paraíso, en el cielo, con nuestro Dios. Ya solo por el restablecimiento de la comunicación con mi Dios directa, ¿no? No tener que estar orando y esperando que algún día me responda, sino porque puedo acercarme a Él y esperar que me dé un abrazo y hablar con Él y sentarme con Él a hablar y con otros muchos, ¿verdad? Así que paz y tranquilidad. Para mí es una de las más importantes. Otra de las cosas que creo que deberíamos aprender de esta situación en esta realidad actual, es que, como ya he comentado un poquito, aprovechemos las cosas buenas que a veces no sabemos apreciar. Qué bueno es tener una escuela sabática con tus compañeros, con tus hermanos, cada sábado en la iglesia. Y a veces hay mil motivos por los cuales decidimos no ir, porque a lo mejor no es interesante, o porque tengo otras cosas que hacer, o porque quiero dormir un poquito más. Pero qué bueno es poder abrir la palabra de Dios, abrir nuestro libro de escuela sabática, sentarnos, ya sea en círculo o en los bancos, como sentéis en vuestra iglesia, y disfrutar, porque estoy seguro que si has aprovechado un poquito lo que dice la escuela sabática, y voy a levantarlo para que se vea la Biblia, porque para mí es importante, te habrás dado cuenta que en ese trimestre hemos tocado solo la superficie del libro de Daniel. Hay muchísimas más cosas. Que a veces en la escuela sabática, cuando estás con tus hermanos allí reunidos, te das cuenta de que uno saca una idea, otro saca otra, y a veces desechamos esta cosa buena por mil y un motivos que no tienen sentido. Y hoy tenemos que hacerlo, pues porque el virus este nos ha aislado,
a través de una pantalla de ordenador en nuestras casas y nos damos cuenta de cómo echamos en falta quizá estar todos sentados y compartir, hablar, incluso darnos un abrazo. Me gusta que Daniel tenga 3 amigos y que ore con sus 3 amigos. Me gusta muchísimo. No está Daniel solo, incluso estando aislado, ¿eh? Porque está en Babilonia, recordemos que sufre su propia cuarentena de 70 años en Babilonia. Pero él está con sus amigos y se une con ellos a orar. Y cuando hay un problema, se reúnen todos a orar. No desaprovechemos la oportunidad de aprender, porque Daniel nos dice, orad y orad todos juntos. Tened vuestra devoción personal con Dios y vuestra devoción en grupo todos juntos. Cuando podáis, hacedlo todos juntos porque es increíble y maravilloso. Y cuando una iglesia ora unida, permanece unida. Amén, ya lo creo que sí, por supuesto que sí. ¿Os imagináis el abrazo tan grande que nos vamos a dar, los abrazos que nos vamos a dar cuando esto termine y nos encontremos en la iglesia, en la escuela sabática? Pues sí, la verdad. Pues sí, así será. Bueno, Josu, vamos a terminar ya como conclusión. ¿De qué modo el libro de Daniel nos llena de esperanza y nos anima a no rendirnos, a seguir luchando de la mano de Jesús? Vamos a lanzarles un mensaje de ánimo y de lucha a nuestros hermanos. Pues me gusta mucho el versículo 1 del capítulo 12, no lo voy a leer completo, me quedo en una parte, pero dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Jesús está de nuestro lado, Dios está de nuestra parte, y va a estar haciendo todo lo posible para que llegue ese momento, ese día glorioso donde todo sufrimiento, dolor, acabe. Ahora mencionabais las ganas que tenemos de encontrarnos, ¿no? Muchas más tiene Dios, que lleva, pues desde que ascendió, después de esa primer venida, hablando con nosotros por el Zoom que él utiliza, que es la oración, ¿no? Y a él le encantaría abrazarnos y encontrarse con nosotros y disfrutar de nuestra compañía. Y sigue esperando a que muchos más puedan unirse a este deseo, ¿no? Y Dios tiene ganas de que llegue ese final y estamos convencidos de que así va a ser. Sabemos que está siendo un tiempo duro, un tiempo difícil, donde, como he dicho antes, nuestros esquemas de funcionamiento de vida han cambiado radicalmente, pero no perdamos la esperanza y la seguridad de que Dios está con nosotros a nuestro lado, que Él, el gran príncipe, está de parte de aquellos que son sus hijos, que somos nosotros, y que de esa lucha más profunda de la que se ha llegado a mencionar en esta escuela sabática, Dios se está encargando de ponerle fin, ¿no? El jaque mate que ha mencionado Carlos es una realidad y vamos a ser testigos de él. Que Dios nos ayude a seguir adelante, a luchar, sabiendo que la victoria ya ha sido ganada. Mucho ánimo a todos. Amén. Muchísimas gracias, Josu. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Xavi. Y muchas gracias también a quienes nos acompañan. A vosotros. Un abrazo. Si os parece, vamos a terminar con una oración. Le vamos a pedir a Carlos que ore por nosotros. Sí. Querido Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu cuidado por nosotros, por estos momentos que hoy hemos pasado juntos, por este trimestre de estudio de las profecías que debería prolongarse en nuestras vidas más allá de este tiempo concreto. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de la crisis, tú estás siempre a nuestro lado. Y quizá en estos momentos podemos verte más, aunque quizá algunos por el sufrimiento y todo lo que están viviendo pueden tener la tentación de no verte. Señor, pedimos por todas las personas que están enfermas, sean de nuestro medio, de nuestro entorno adventista o no. Hay muchas personas que están viviendo verdaderos dramas y queremos ser portadores de luz y de esperanza. Que seamos capaces de ver más allá, que seamos capaces de abrir nuestros ojos a la realidad, que tengamos sabiduría para aprovechar este tiempo, para acercarnos más a ti de manera individual y a nuestras familias, que podamos, Señor, crecer y darte la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Habrá muchas personas, Señor, que hoy puedan estar escuchando este resumen, estas reflexiones. Hemos querido hacerla desde una mentalidad positiva,
aferrándonos a tus promesas, a la seguridad que tú das, porque tú cuando hablas cumples siempre. Pedimos por ellas, Señor, y por lo que puedan estar afrontando. Que podamos unos y otros, o seguir en el camino, o quizá abrirte la puerta por primera vez, para que tú te hagas presente en nuestras vidas y éstas sean distintas, Señor. Bendícenos a todos, danos un feliz día de sábado, que este programa que estamos disfrutando pueda ser una bendición para todos. Y desde esta oración, Señor, mandamos un abrazo muy sentido a todos nuestros amigos y hermanos que puedan estar sufriendo. Con nuestra mano, con nuestro dedo, señalamos hacia arriba y dirigimos nuestra mirada hacia ti para verte, Señor. Qué bonito será el día en que esta cuarentena nuestra, causada por el pecado, nos devuelva tu abrazo. Bendícenos hasta ese momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues, como digo, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Finalmente, queridos hermanos, os recordamos dónde descargar el libro de estudio para este segundo trimestre que vamos a comenzar. Sabéis que Safeliz nos ofrece todos los recursos de manera gratuita, en español, en rumano, en inglés. Podéis acceder en el link que aparece en la pantalla o pedirlo a los directores de Escuela Sabática de vuestras iglesias. Ellos tienen esta información. También puedes entrar en adventista.es, dentro de la sección de Escuela Sabática, y ahí vas a poder descargar cada semana tu lección. Os invitamos a seguir con nosotros en estos momentos de alabanza, seguidamente Historia para los Niños, la reflexión del pastor Óscar López, presidente de nuestra iglesia, y momentos de oración. Que Dios te bendiga, que Dios os bendiga. Seguimos. Gracias, Esther. Gracias, Xavi. Gracias, Carlos. Gracias, Josu. Fue un placer escuchar vuestros comentarios y disfrutar de esta escuela sabática. Bueno, llegamos al final. Nos falta explicar el último pilar del discipulado, que es la misión. En las condiciones habituales tenemos muchas formas de cumplir la misión, pero ahora también. Salomón dijo, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Jesús expresó, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que, ¿cómo hacer la misión en estos momentos? Comparte esperanza, sé un canal de bendición y de consuelo, anima, motiva, inspira a otros con tu testimonio. Y te voy a dar una actividad sencilla, si os parece. Envía a tus amigos un WhatsApp con la web quecursoadventista.es. Te invito a ser un misionero de la Voz de la Esperanza. Comparte quecursoadventista.es. También puedes compartir los contenidos de Home Media. Otra cosa que puedes hacer en este momento es estudiar la Biblia por WhatsApp o por teléfono con alguien, por Skype, por Zoom. Súmate a los proyectos locales que pueda tener tu iglesia en este momento y participa de toda iniciativa de servicio y de misión. La idea principal es que estos pilares, estos objetivos, no sea simplemente hacer cosas, sino vivir, ser un discípulo, ser amigo de Jesús, ser canales a través de los cuales Dios pueda bendecir a este mundo. Gracias por haber estado con nosotros en Escuela Sabática Viva de la Unión Adventista Española. No te vayas, continuamos con más programación para esta mañana y esta tarde. Síguenos en el concurso bíblico de JAE en adventista.es. Feliz sábado y bendiciones.